sea, mi mamá decidió que todos iríamos a estudiar a Lima, que no nos íbamos a quedar en el pueblo a, como ella decía, arañar la tierra. Así decidió ella. Y mi mamá era analfabeta, pues no logró estudiar nada. Digamos, entre comillas, pero fue una mujer muy sabia. ¿Esto dura varios días o es muy...? Una semana. ¿Una semana? Ah, ya, justo lo que quiero. Por ejemplo, mi mamá hacía trueques. O sea, cuando no trabajaba y no había nada que, de ingresos, ella cogía unas piedras que son como una piedra que tú las horneas y se convierte en cal. Y eso lo usan para chachar, ¿no? Y se iba por todos los pueblos y cambiaba por papa, por maíz, por habas, por queso. Entonces ya tenía comida para sus hijos. Y yo creo que eso es lo más valioso que nos dio mi mamá. O sea, nada de cosas, pero sí de sueños. Pues. Mi nombre es Aquilina Palomino, soy mamá y enfermera de profesión, salubrista, y será que por eso estoy muy entregada al problema de la anemia, que es un problema severo de salud pública en este país. Soy gerente general de Wallasak y estamos entregando o aportando a este país un chocolate para vencer la anemia. Alimentación. Ok, entonces de eso vamos a hablar hoy día. Si nosotros nos alimentamos bien, vamos a tener una familia saludable y feliz y fortachones y con energía, ¿no es cierto? Listo. O sea, la anemia probablemente no te mata, pero sí te genera una vida a medias. Responde bien, va a tener su premio, pero bien. Como ustedes saben, Aquilina es una explosión. En cambio, yo soy como que la calma. Entonces, ya nos conocemos durante tanto tiempo que tratamos de complementar cada una de nuestras características y potenciarlas, ¿no? Para en este caso, ahora que estamos en Walla, llevar a Walla al éxito, ¿no? Walla es una empresa social porque ha surgido en respuesta a la preocupación de un problema de salud pública. Nos preocupamos tanto por nuestro cliente principal, que son las madres y niños de nuestro país, pero también nuestros colaboradores. Ellos siempre están internalizando su trabajo como algo más allá de solo hacer chocolate o lavar moldes, no sé, sino el beneficio para el cliente. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro colaborador del año. ¿Cuál es la parte más grande? El rojo. Vamos a colegios, a clubes de madres, a iglesias, a grupos, digamos, organizados en la periferia, básicamente, ¿no? En los conos, y les damos una charla. La hemoglobina es el carrito que recorre todo nuestro cuerpo, llevando, ¿qué cosa? Oxígeno, señoras, oxígeno. Entonces, el niño o el adulto también, que se enferma cada vez, se sana de una cosa, se enferma de otra cosa, se sana de... Eso definitivamente tiene anemia. Yo sé que de repente no es muy usual utilizar alimentos ricos en hierro. ¿Cuáles son? Hígado, sangrecita, pescado. Próximamente también vamos a estar saliendo a los micros, ahí dando igual la charla, porque mucha gente se pasa viajando mucho tiempo. Es una proteína que tiene dos partes, una parte grande que es de color rojo y una parte más pequeña de color amarillo. Hacer algo nuevo significa no solo enfrentarse a, digamos, a que no sabes qué va a salir, también es enfrentarse a posiciones rígidas, es trascender muchas barreras. Es toda una energía, una fuerza que uno tiene que dirigir a eso. Permanentemente, no es solo en el momento de hacer la innovación, sino durante toda una vida.
Gobierno del Perú. El Perú primero.